Ahí me veo, estoy a contraluz, pero no importa. Esta es como una prueba rapidita de cómo se comporta la XR. Ya hice una rutita larga por ahí, voy a mostrar unos videitos. Y esta es como la despedida, así que a ver qué sale. Buenas, acá estoy full producción. Vamos a la playa del Temblador a encontrarnos con unos amigos. Y eso, vamos a probarla. Es blandita, pero tiene arena de la otra vez. Y démosle. Así que, motivation y nos vamos. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Para acá el Temblador, cierto? Sí. Ya. La moto paga 1000 pesos. ¿Perdón? Las motos pagan 1000 pesos y los autos 3000. Ok. El estacionamiento. Ya no tenía idea. Thank you.
Ojo. Y ahora de irse, y va a estar entretenido. Y la vuelta va a ser bastante entretenida porque esta solita le vamos a dar a toda la moto. Que vamos a probar cómo se comporta, pero de seguro va a salir bastante bien. ¿Estamos? Inspirada en la CRF450, que es bastante útil, bastante simpática. Podemos utilizarla para diferentes caminos. No es tan off-road, pero sí me gustó mucho la idea de poder pasar de asfalto a tierra sin complicaciones. En cuanto al diseño, bastante sencillo pero bonito. Quizás lo único que le faltaría es unas telescópicas invertidas para darle con más confianza, pero aún así funciona bastante bien. En cuanto a velocidad, es bastante útil. La velocidad es bastante buena. No se necesita más para el tipo de moto que es. Puede andar como 120, más o menos bien, 110 anda súper. 100 ya es como para mantenerse un viaje largo. El asiento es pequeño, es delgado, pero aún así es cómodo, así que esto está bastante bien. Un detalle quizás importante que no tiene medidor de revoluciones. Carece esta información, a veces bastante útil tenerla, pero bueno, es lo que hay. Es bastante simple, lo único que tiene medidor de velocidad, tiene de bencina, el neutro, no tiene medidor de cambio, pero aún así funciona. Los espejos son clásicos, pero funcionan bastante bien, ya que son redondeados, así que tienen una bastante buena visibilidad hacia atrás. No, por acá. Lo único que le falta a la iluminación, que yo diría que podría mejorarse, pero eso se puede arreglar con unos faros o focos LED. El rendimiento es bastante bueno, consume súper poquito, así que para ser de 12 litros juega súper. Y ese fue mi pequeño review de lo que podría ser la XR190L. Así que ojalá que ya les haya gustado esto. Suscríbanse y nos vemos en otra ocasión, así que adiós.